pequeña siempre me ha gustado bastante la música, así como cantar en las clases en la escuela, que me gustaba la flauta, etc. Y pues después me metieron a clases de guitarra como a los 8 años. Y después fue cuando nos dimos cuenta de la Victoriana López, que pues era famosa, es una mejor escuela de San Pedro, de Apuras. Entonces, pues sí, una vez me metieron, ya te pone que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. Entonces, sí, la verdad que ha sido un viaje muy difícil, todas las horas de estudio y todo, pero la verdad que es algo que me encanta y que sé que va a traer bastante recompensas. Entonces, yo iba pensando en el piano, yo quería tocar piano cuando entré primero. Pero dije que mis manos eran muy pequeñas para tocar piano o flauta u otro instrumento. Entonces, al final, pues, me dieron violín y me decidí por violín y me di cuenta de que es lo que me encanta. ¿Cuántos años estudió? 5 años, desde 2015 y me gradué en 2019. Bachillerato en música con especialidad de violín. La disciplina, todas las horas que hay que dedicarle. Creo que también el querer ser mejor y tener ciertos límites, tal vez con tiempo, por el otro colegio y eso, pero siempre querer alcanzar las expectativas de nuestros maestros, nuestros maestros de la escuela y de nosotros mismos, las metas que nosotros nos ponemos y nuestros maestros músicos que son buenísimos. Músicos más son muy buenos en Aitorana López, y creo que eso fue lo más difícil. ¿Cómo surge esta oportunidad de la beca para ir a estudiar al extranjero? Primero fue con unos compañeros que estuvieron unos 3 años antes. Me di cuenta primero de su universidad, después me dijo que yo también podía aplicar y pues apliqué y primero, más que todo, nos pidieron, pidieron un video para que era el video de audición y lo tenían que aprobar 2 maestros, que sería el maestro de violín, en mi caso, que será mi instrumento principal, y el maestro de orquesta, que también es el que nos da la beca. Entonces, pues, matamos el video primero, ellos lo revisan, pues, ven si hay potencial y si les gustaría tenernos en su universidad. Entonces, ya nos dicen que está aprobado. Y después ya se les dieron formularios, la visa, el pasaporte, y también una sponsor, que es lo que la universidad pide en caso de que uno no trabaje allá por cualquier cosa. Y sí, básicamente eso, ya llenar lo de la visa. Es la universidad Northwestern State University, se llama NSU. Básicamente me dan la beca por tocar en la universidad, perdón, en la orquesta de la universidad. Entonces, pues sí, toco en la orquesta y ellos me dan parte de la beca. Y pues el resto ya los costos de la vivienda y todo, ya pues eso es ya no es right. Yo al momento de recibir la noticia de que lo habían aprobado la beca. Pues mucha felicidad, la verdad, también darme cuenta en el momento que me podía ir. Ya como tengo la fecha o por el mes aproximado, fue bastante ansiedad y bastante miedo de ir a un país que nunca he ido, lo conozco. A esos jóvenes, la verdad que es un mensaje de que sigan adelante. Es por muy difícil que sea, vale la pena, vale mucho la pena. No se imaginan las oportunidades que hay fuera de este país. Si quieren regresar y apoyar a este país, excelente, si quieren quedar allá también. Pero aunque sea mucho trámite, porque estas semanas he estado, no se imaginan cómo, haciendo tantas vueltas en el banco, que en el formulario, cosas así, pero la verdad que vale muchísimo la pena. Es muy cansado todo el día, pero esfuércese muchísimo, que es muy difícil todo, pero va a valer mucho la pena.